bien. Está bueno, bro. Estás ready. Hola, amigos y amigas de YouTube, PR Detection. Miren dónde estamos, aunque no lo crean. Estamos en un almacén, mi primer almacén, junto al Body Detector. Y miren cómo está eso, mi gente. Vamos a ver qué sorpresa nos da. Hay muchas cosas interesantes, así de simple vista. Vamos a ver si aparece algo bueno. Ya regresamos. Un saludo a todos los suscriptores nuevos. Y vamos a ver qué aparece, mi gente. Nos vemos ya mismito. Amigo, miren. Se ven bonitas las botas, ¿verdad? Están nuevas. Vibran. Esta marca es cara, brother. Esta marca es cara. Mira, hay otras botas ahí, mira. Son dos. Hay otro bulto rojo. Mira qué chévere está esto, brother. Ah, está bonito. Eso es como que tejiendo, ¿verdad? Están bonitas. Coach. Mira la marca Coach. ¡Oh! Bro, están nuevas estas botas. Sí, ¿son de hombre o de mujer? Yo creo que son de hombre. No sé. Hay que checar. Para mí que tienen pinta de mujer. ¿Tienen pinta? Mira, este bulto. Este bulto, que es la que... Está vacío. Está vacío. Hay que buscar siempre todos los bolsillos, mi gente. Siempre no, sorpresa. No, no. En todos lados, bro. Hasta debajo de... Hasta aquí dentro, bro. No creo que son bultos, bro. Vacío. Sí, pero este bulto es caro, bro. Ajá. No, ves que es como una tela. ¿Qué marca, bro? A ver si dice la marca por ahí. ¿Esa es la marca? ¿Chinatown? No dice marca. No dice marca. Sí, aquí la dice. Jack Space. Del espacio. Es del espacio, ese es del espacio. Bueno, pues ya por lo menos un par de botas ahí, brother. Ya tenemos ahí un dolarito, dos dolaritos. Coach. No sé, estas se ven como en cinco dolaritos. Esperemos a ver. Continuamos, mis bodyboard. Cosas de cocina que ahí mismo se van a quedar para no hacer tanto reguero. Ahí mismo la vamos a dejar. Vamos a estar así para no hacer daño. La primera cajita. Bueno, amigos, aquí tenemos otra cajita. Varias cosas de cocina. Este es como Style Steel. Esto está interesante. Wow. Tiene la música por dentro. ¿Qué tendrá eso? Lo hicieron en Corea. Hay un par de cosas aquí dentro. Un picador. Ahí está, bueno. Una toalla. Oh, estas son cosas del cuello. Como bandas para el frío, ¿eh? Ajá. Está chévere. Algo es algo. Una sábana. Y otra cosa, esto pesa, brother. ¿Qué habrá ahí? Están aquí. Vamos. Otro patito, un cisne de ese. Yo creo que sí, la parejita. Ah, apareció el hombre. Digo, el hombre y la mujer. Ajá. Ya tenemos dos patitos. Tan bonitos, bro, para decorar. Qué madre, yo creo que sí. Sí, ahí lo que es sábana. Otra cajita. Un perrito. ¿Qué es esto? Thankful, grateful, blessed. Esto es como de imán para poner la nevera, bro. Sí, parece que era de algo de la nevera. Es que son imanes. Son imanes, todos. Todos imán. Imán, vamos a guardarlo por si acaso aparece oro. Que todo era para la nevera. Mira, estos son un llaverito con un destornillador de pala. Un destornillador de pala. Primer auxilio. Botones, mira, botones. Botones para la camisa de... No apareció nada en esa bolsita. Vamos a buscar otra. Bueno, mi gente, aquí apareció una cajita. Sí, esto es interesante. Vamos a ver qué es la que es. Uy. Uy, es un maletín. Es un maletín. El maletín de los cuartos. Vamos a ver qué aparece ahí. Está vacío. Probablemente. Oh. ¿Qué es eso? Hay una cartera ahí, brother. Mira. Cartera. Y eso será una cámara. Una cartera abierta es peligroso. Ya es algo muy... con papel. Son servilletas. Sí, servilletas. Y aquí tenemos una. Que la corre al bulto. ¿Qué es eso? Curita. Mira a ver eso. Un cojín. Un cojincito. Otra carterita, uy. ¿Qué habrá ahí? Ay. Te voy a... Ábrelo ahí. Una, dos y... A ver si cogemos para atrás.
Change. Mira para Hochi. Le encanta el menudo, brother. Mira, brother. Te conseguí el menudo que me estabas pidiendo. Ahí está. Aquí lo de plata, ¿verdad? Ese. No se ve medio raro. Bueno, vamos a guardarlo como lo abrí. Dame un segundo. Pues mira qué bonito está eso, mi gente. Mira eso. Yeah, increíble. Una estrella de mal, brother. Ay, se cayó. Ay. Se me cae. Hay que tener peligro. Peligro en las manos con el cristal, el body detector. Vamos a ver que sigue. Uy, mi gente, sacar. Una esta. Apple, bro. Una computadorita Apple, mi gente. Una computadorita. Uy, está chévere. Está más vieja que yo, pero. Pero es una Apple, pero mi gente. Apple. Apareció algo chévere ahí. Siguen saliendo las cosas. ¿Ves? Y eso de que solamente hemos sacado varias cajitas solamente, mi gente, mire. Aquellas cajitas que están allí, solamente, y todavía falta todo eso de verificar. Vamos poquito a poco. Una tostadora, mira, mi gente. Tostadora, ya tenemos 5 pesitos. ¿Qué es? ¿Un heater, brother? Sí, un heater. Esto es un tiesto. Bueno, esto es del toilet. Para destaparle el toilet a Hochi. Oye, Hochi, te quedaste hoy, ¿ah? Te quedaste hoy, tiene fe de venir por el librito de. No me va a abandonar. ¿Qué es este librito, mi gente? Son interesantes eso que está ahí dentro. A ver, si son condimentos, me voy a ir cogiendo. Ay. Bueno. Son pinches. Pinches. Sí, para agarrar las cosas. Raro, ¿eh? Es una Biblia. La Constitución de América. Parece como una Biblia. Son Biblias como hebrea. Sí. Yo. Que me salen en todos lados, bro. Me salen en todas partes. ¿Qué será esto? Condimento. Uh-huh. Son cosas de olor. Vamos a ver qué hay aquí, gente. Grábalo. Vamos a ver qué hay aquí, mi gente. Hay una cajita aquí dentro. Vamos a ver. Estos son. No sé qué es esto. Y esto parece una. Un de estos como de. De un perrito o algo. Una canasta. Interesante esta cajita, ¿eh? Tiene un par de cositas que son como dolores. Ajá. Eso está chévere. Eso parece de bronce o qué es. Plata. Mira, aquí hay otro más. Table art. Estaba bonito puede esto. Ser bronce, si parece bronce. Sí. Siguen las cosas interesantes, mis body. Vamos con otra cajita, que ya está. Esta nos trajo algo bueno, brother. Esta sí. Salió algo chévere. Otra cajita más, mi gente. El palo del pino del Egipto de allá, del palo de Eva. Está bonito, brother. No es por nada, está lindo, es algo curioso. Un tiburón, mi gente. Tiburón brazo. ¡Uy! El tiburón de agua dulce. Para echar cositas, bro. Otro peluchito más. Un teddy bear. Teddy bear, mi gente. Oh, wow, esta botella. Mira qué chévere. El amante de las botellas, le dieron por donde le gusta. Sí, no, las botellas son. La historia es que tenga, bro. Wow. Aquí hay un par de cositas chéveres. Ajá. Es papel de baño, brother. Y esta cajita, brother, que es la que tiene, hay. A ver, sí, cestilla. Eso te cae. Ah, no. No, tiene una. Sí, son presentaciones. Sí. Es como lámpara. O sea, las lamparitas se ven chéveres. Sí, está linda. Se ve que están nuevas. Hay muchas lamparitas aquí. ¿No? Mira, esa cajita también se ve interesante, brother. El cosito cojo este. ¿Qué habrá aquí? Ya veo una ciclo ahí. Uy. Vamos a ver. Yo creo que las piecitas de. Ah, más cositas de la imán. De imán. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué de nevera? Esta es otra botella. Esto es como un vaina rara. Vamos a ponerlo aquí. Esto es lo que está raro. ¿Qué? Oh. Como antiguo, ¿eh? Ajá. Se ve bastante antiguo esa cajita. Se ve muy antiguo. Yo creo que tiene más años que tú y que yo a la misma vez. Mira, apareció una cosa de las que encontramos ahorita, pero mucho más grande. Qué lindo. Sí, hay muchas cosas como cosas finas, ¿verdad? Se ven cosas como de calidad. Vamos a ver, ¿qué es esto? Mira, el plato que comió
el príncipe de España. El príncipe Eduardo. El príncipe Eduardo dice que dice Made in Italia. Italia. Mm, esto me gusta, a mí me dan por donde me gusta con estas cosas. Así. No, esto está bonito también, brother, mira. Sí, no, está raro. Algo que yo nunca haya visto. ¿Cómo? Sí, ¿cómo va a poner cosas adentro? Como está de chévere. Plata ya de... Otro peluche. El dinosaurio. El dinosaurio. Te va a atacar. Parecemos niños chiquitos. Con... Yo creo que no hay más nada. No. Todo esto yo... Allá, ¿no tiene nada interesante dentro? Oh, eso es una lámpara. Sí, eso es parte de la lámpara, bueno, brother. Esta cajita se fue a pique. Vamos para la otra. Bueno, mi gente, mira lo que apareció aquí. Una colección grandísima de CD. Miren para allá. Sí, hay mucho, bro. Wow, increíble. Tanto en inglés, aunque no lo entiendan, están bufiados. No, no, es chévere. Siempre aparece uno que otro bueno y que la gente anda buscando. Peter Velasco, Jet Eat Together. Vamos a ver esta. Mira, Cher, esa Cher Believe, esa tipita canta, chévere. You believe. Ajá. Este es antiguo, bro. ¿Y quién es este? Melissa Torres. Mira para allá, mi gente, mira todo lo que hay ahí. Santurri. La carta completa y aquella apareció completa. Esta también. Llena, mira. Está full. Miren eso, mi gente. DVD, muy de película todo, y todo bien chévere. Cierra el telón. Continuamos, mi gente. Seguimos. De Navidad y de. Wow, mira esa carabela, brother. Se parece a mí, brother, ¿o no? Con la cabeza pelada. Wow, se ve bien bonito de cristal. No se miren este muñequito, amigo. Que tiene estos muñequitos son coleccionables, bro. Miren esto, qué belleza. Yo no sé si es una belleza para ustedes, pero para mí sí. Para mí son increíbles, bro, porque yo soy loco con todas estas cosas, bro. Ya valió la pena el almacén, bro. Hay demasiadas cosas. Ya valió la pena ya el almacén, bro. Vamos a ver qué hay aquí dentro. A ver si me parece algo más. Mira, bro. Aquí hay algo más de cristal. Mira a ver qué hay ahí. No, porque no traje la GoPro. Porque tú no usas los manos. Digo, es que no. Soy ahí vago con usar la GoPro. Desde esto. Oh, qué chulería. Ese prende, tiene bombilla adentro. Oh, no, tiene araña, brother. Araña. Mira. Araña. Ah, qué bufiado. Eso parece. Está bufiado. Estas cosas que aparecen en los almacenes. Amigos, ya casi no estamos subiendo videos de almacén, amigos, porque no hay. Este almacén, yo creo que fue un milagro que yo lo encontré. Un milagro, de verdad. Una calabacita. Sí. Calabacita. Esta es una calabacita. Esta es la mamá de esa. Aquí hay que. Sí, no, mayormente ya. Queremos decoración para toda la. Los días festivos. El pavo, Halloween, el pavo, y Navidad. Halloween, Navidad. Vamos a ver qué hay dentro. Mi gente. Oh, mira, platos de Halloween. Son platos, bro. Hay muchos. Chévere. Sí, son platos. Son platos. Platos de Halloween. Ahí está. Bueno, mi gente, mira lo que apareció aquí. La saga completa de Lord of the Rings. Es coleccionable, mi gente. Está muy bonito. Todas las películas de Lord of the Rings. Continúa, mi gente. Bueno, mi gente, miren esta lamparita, qué bonita. Está chévere, chévere. Esta se va. Se va con nosotros. Se va para casita. Gente, hay muchas cositas chéveres por aquí. Estamos chequeando, verificando. Ah, muchas cosas de Navidad, Halloween. Estaba aquí, brother. Ah, míralo ahí. Estaba aquí, te lo dije que estaba aquí. Parita. Son de cristales. Ajá. Entonces, mira, está esa también, esa alta, miren. Miren el tablillero este que el Bori de Textor dijo que se lo va a llevar para la casa. Y hay muchas cosas interesantes, hay muchas cosas de madera que son muy buenas. Mira este de muchas gavetitas. Y gente, siguen apareciendo cositas chéveres. Continuamos. Bueno, mi gente, miren esto. Qué bonito está esto. Es una piedra sólida, pero para decorar no tiene precio, mi gente. Apareció muchas cosas buenas, de verdad.
Polo. Todo es polo, mi gente. Está bonito, ¿verdad? ¿Cuál de esos está el polo? Bien chévere. Esos de allá son los polos, bro. Polo para allá. Oh, estos son polos. Estos son polos también. Parece que él iba al polo sur a comprarlo, ¿verdad? El polo sur es. Polo. Polo norte. Ese es polo. Este es. Polo. Otro polo más. Y tú los ves así, bro, así los compra la gente. La gente es loca comprando estas cosas así como de polo. No, este es Brad Boston. Otro como. Me viene el frío. Polo. Y este azul. Yo creo que es azul o negro. Clyburn. No está el large. Pero este es más como de. De frío, ¿verdad? Uh-huh. Este es beige. Clyburn. Indio. Este es beige. Yeah. Es que es una marca como de Macy's o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Bonito. Lento. Ahí está. Entonces esta la voy a meter aquí y los polos, que meter en una bolsa, pero los polos se venden, ¿verdad? Bueno, mi gente, miren lo que salió. Una computadorita, Apple. Una MacBook. Está muy buena, hay que chequear a ver si prende. Si prende, ya ahí con esto nada más. Se apagó el almacén. Hay muchas cosas buenas. Y vamos a ver si prende. Si prende y conseguimos el cargador, se lo voy a mostrar al final. Bueno, mi gente, ya que estamos aquí en la casa, quiero mostrarles un par de cosas de las que encontré que me parecieron interesantes. Como pueden ver, miren esta caja. Está llena de canastas. Ustedes saben que con estas canastas uno puede inventar cualquier cosa. Están muy nuevas. Bien chévere. Mírate esto. Y hay muchas. Está todo nuevo, mi gente. Miren para allá. Hay muchísimas cosas. Miren esto. Con estas canastitas uno va a cualquier lado. Y ustedes saben que aquí en esto nada más fácilmente hay más de $100. Miren en esto. Qué chévere está esto. Déjame sacarlo de aquí para que ustedes vean. Miren en esto, mi gente. Esto uno va a cualquier lado por ahí. Y miren. O sea, que son cosas que están bonitas y vale la pena. Esto salió en el almacén de ayer. Estoy aquí en la casa, estoy organizando. Vienen aquí más canastitas. Miren esto, mi gente. Esto para cocina no tiene precio, mi gente. Miren para que ustedes vean. Esto está increíblemente de show. Ustedes están viendo, ¿verdad? O sea, todo esto salió en el almacén. La esponjita parece que es de baño. Pero que uno puede inventar cualquier cosa para la cocina. Con todas esas canastitas y todo bien chévere. Y mi gente, vamos a seguir buscando en más cajitas, a ver. Pero mi gente, miren esta cajita, qué chévere. Miren estas cositas. Miren esto, mi gente. Que no vale la pena. Esto uno fácilmente, uno decora la casa de uno con un par de cositas bien chéveres. Miren esto. Esto es de cristal. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Miren esto, mi gente. Todas estas cositas, fácilmente, en las cajas que yo me traje, porque el brother se llevó más, el Body Tester se llevó muchísimas más. En las cajas que yo me traje nada más, yo tengo fácil entre $600 y $700 en mercancía. En cosas de cristal, miren esto. Miren para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Miren qué increíble, mi gente. Vamos a ver si podemos abrirle esto bien chévere. Aquí dentro hay algo de cristal grande. Vamos a ver si lo podemos abrir, que está más envuelto. Vamos a ver. Espero que lo vean, mi gente. Bueno, déjame pausarlo y abrirlo, gente. Miren, mi gente, ahí salió. Este vasito es bien chévere. Esta piedra también está envuelta ahí. Miren esto, gente. Miren esta piedra. O sea, son cosas que están increíbles, gente. Y salen en los almacenes. Se los recomiendo. Para hacer mi primer almacén me fue bien chévere. Miren esta tablita. Miren esto.
Con estas cosas uno puede poner la casa de uno de show, sin invirtiendo solamente un poco. Es verdad que no todos los almacenes salen buenos, pero siempre salen cosas buenas, mi gente, y por poquito dinero. Yo les recomiendo que si les interesa, vayan y chequen los almacenes, porque de verdad es muy bueno, mi gente. O sea, uno invierte muy poco y gana bastante en cosas increíbles. Vamos a abrir otra cajita, mi gente. Mi gente, miren esta cajita. Miren esto, mi gente. Ustedes saben lo que es esto. Esto es para el frío. Esto es como una bufanda. Miren, estas cosas son nuevas, mi gente. O sea, todo esto sale en los almacenes. Mira, ahora que viene el frío, miren esto. Son cositas increíbles que salen en los almacenes. Guantes. Y hay muchísimas cosas acá abajo. Miren, aquí hay más bonitas y son de marca, mi gente. Y esto está nuevo. Miren esto. Calvin Klein. Miren esto, mi gente. ¿Qué no vale la pena? Yo quedé sumamente complacido. Fui ayer con el Body Detector. Mi primer almacén. Miren estos guantes. Estos guantes son polos. Y son nuevos, mi gente. Todo esto salió en el almacén. O sea, que... Si seguimos por aquí para abajo, mira... ¡Ah! Me cayó una lamparita, disculpen. Yo la déjame enseñársela para que vean la lamparita. Gente, mira, ahí está la lamparita. ¿Qué ustedes creen de esa lamparita, mi gente? Esta lamparita fácilmente uno va a comprarla. Miren eso. Fácilmente va a comprarla y están entre 50 y 60 dólares. Y están muy bonitas. Miren eso, mi gente. Se ven espectaculares. ¿Qué no? Y voy a mostrarle dos o tres cositas más. Seguimos, mi gente. Gente, también salió una computadorita bien chévere. Salió esta Apple. Y mi gente, eso salió en el almacén. No he conseguido el conector de cargarla porque es magnético y es especial. Y pues no lo he visto en las cajas todavía. Pero yo asumo que está buena porque se ve bastante buena y está nueva. Vamos a ver si cuando consiga el conector se la enseño, mi gente. Miren, apareció esa que está ahí. Y chequen esto que apareció aquí. Bueno, gente, ¿qué ustedes creen de esta carabela? Increíble, ¿verdad que sí, gente? Yo estoy sumamente contento. Miren esta belleza. Quedé, de verdad, que esto fue una de las cosas más que me gustó, esa carabela. Se ve increíble. Es de cristal y está bien brutal, de verdad que sí. De verdad que salieron muchas cosas interesantes, pero esto fue mi favorito. De verdad que esto está sumamente increíble, gente. Miren, gente, esto también me gustó muchísimo. Increíble, de verdad que sí. Me encantó esto. Y miren, gente, esto está lleno de cosas increíbles. Miren esto. Esto es como una lamparita también. A ver. Vamos a ver más cositas aquí. Miren esta vajilla, mi gente. Ahí está, eso está lleno de... Tengo más cajas en la guagua que no bajé. Vajillas así como esta. Taza, vaso, todo nuevo. Increíble. Miren en este pinito, gente. También me gustó muchísimo. A ver si lo logramos sacar de aquí. Vamos a ver. Con calma, que no se me rompa. Miren este pinito, mi gente. Miren este pino. Que no está increíble, gente. De verdad que estoy sumamente contento. Y miren esa caja. ¿Ustedes están viendo esa caja? Vienen todo lo que hay. Mira, al Body Detector, que le gustan las botellas, se le quedó esta llena aquí. Pero yo se la tengo guardadita. Gente, de verdad que estoy sumamente contento. De verdad que sí. Mira, una escalerita de madera, bien chévere. Muchas cosas de madera. Muchas cosas increíbles, adornos. Les digo, mi gente, esto estaba, miren esto. Ahora está en la carabela. Pero miren esto, a ver si puedo sacar esto de aquí abajo. Quiero que vean eso. Mírense en esto, gente. Miren esto, gente. Esto es de madera. Y uno lo coge para la casa de uno y uno lo mete, no sé, algunas flores o algo para decorar la casa. Vamos a ver si dice precio. No dice precio, pero es en madera, gente. Esto es madera. Esto está increíble, de verdad que sí. Miren. Sumamente increíble. De verdad que sí. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el video. Gracias por el apoyo nuevamente.
Un saludo a toda mi gente de Detección Universal. Un abrazo muy grande. Saludo a los nuevos suscriptores. Gracias por el apoyo. No olviden dejarme su like. Compartan mis videos para seguir creciendo. Y hasta aquí dejamos el video el día de hoy. Check it out. Bye bye.